Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al directito de hoy. Uno rápido, tranqui. No va a haber Liga del Esparto, lo siento para los que lo esperaban. Hoy no va a haber. Y tal vez la próxima semana tampoco. Pero la que le sigue sí. ¿Cómo andan? Hola, Mayi Bebé, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, precioso? ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? Creo que sí, ya comiste. Creo que sí. Pues, si vi la notificación, yo me levanté bien tarde, bebé, no te alcancé a ver, pero si vi la notificación de que estuviste. Hola, Kiseps, bienvenida, preciosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Ya comiste? ¿Qué onda? Cuénteme. ¿Qué iba a ser? ¿Cómo están? ¿Qué tal los trata el fin de semana? Y así. Andamos bien, aún no he comido, en un rato pido algo. Ah, muy bien, pues provecho. ¿Qué se te antoja, o qué? ¿Qué se te antoja? Dice, Maggi, todo muerto. Estuve en el stream de la Yaki todo el tiempo y pues acabo de regresar de botada. ¿Y tú, bebé? Tuvo un 12 horas, ¿verdad? Yo estaba bien dormido. La Yaki es bien after. No, no, nunca la alcanzo. Yo todo bien, comí tantito Kentucky y ¿qué más? Y pues dormí mucho y así bien padriuris. Bien, bien a gusto. ¿Qué más iba a decirles? Comí unas que tiras en salsa barbecue. Sí, bien ricas. ¿Qué más iba a decirles? Ay, eso me olvidó. Sí. Tenemos un stream especial. Este es un stream corto para las 18, o sea, las 6 de la tarde. Voy a cortar. ¿Y qué más? Pues es uno de unboxing. Como ya ven que les gustaron los streams de unboxing, pues tengo uno muy grande de unboxing ahora. Dice por acá, oh, GP y el KFC, pues véngase, véngase. Usted viene, yo le invito a su KFC. Usted sabe, pero pues. Usted se fresea. Se fresea, señor Maggi. Se fresea. El día de ayer nos acabamos la primera parte de Mass Effect Legendary Edition, ¿eh? No se lo pierdan porque la siguiente semana continuamos con la segunda parte. Ahí está el backup. Luego se lo voy a. ¡Ay! ¡Ni pa! Luego les voy a dejar el backup allá en YouTube para que pues estén ahí. ¿Cómo se dice? Estén al pendiente de la historia. Ya se acabó. Hubo decisiones críticas. Sí. Así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Se viene ahora, este fue el primer paso. Básicamente este primer juego solo nos dio como que un overall de todo lo que viene. Ahora se va a poner más siniestro, más dark, más doloroso, más sufrido. Como me gusta. Y bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? No me acuerdo. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, ya. Pues es un stream de unboxing. Y pues, ¿qué tal? Empezamos ya el unboxing. ¿Quieren el unboxing? ¿Quieren el unboxing? Por favor, respóndanme en el chat. ¿Quieren el unboxing? Por favor. Ahí me dicen, ¿quieren el unboxing? Les va a interesar, está muy entretenido. ¡Chi! Dice Lunash. Vamos a ver, ¿quién más quiere un unboxing? ¡Sí! Muy bien, Kiseps. ¡Hola, hola, José! ¿Cómo estás, Josecito? Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por darte la vuelta. ¿Cómo has estado, bebecito? Muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias por venir. Gracias por el SAU. También hazte uno a ti, Lunashito. Ándale. O le pego. Venga. Muy bien. Ño. Hola, estoy bien. Qué bueno. Llegaste justo a tiempo para el unboxing. Y pues vamos a empezar con algo pequeñito y mi nuevo acompañante de escritorio. Aquí está el primer unboxing. Aquí está el primer unboxing. ¡Tarán! Es un bonito punimón. Del tamaño de una mano. Costó $1. Costó $1.
Está muy bonito. Está muy bien hecha la figura, muy sólida. Va a ser mi acompañante de escritorio. Va a estar aquí. Y aquí está. Está muy bonito, ¿eh? Ti, ti, ti. Está muy sólido. Está bien rígido. Miren, lo puedo aplastar. Y duele, me duele la mano. Y aguanta. Es aguantador. Es aguantador. Como mis bebés. Como mis bebés. Y está súper chiquito. Miren, es del tamaño de un ojo. Es del tamaño de un ojo. Bueno, este es el Punimon bebé. Y es mi nuevo acompañante de oficina, ¿eh? Muy bien. Ese es el primer artículo del unboxing. Vamos a empezar con el segundo. A ver, la mano mágica lo va a decidir. Este no es mío. Este no es mío. Este no es mío. Pero como sea, venía en el paquete, quiero decirlo. Aquí está. Es un mini patamón esponjoso. Bien bonito. Desinfectado. Quiero decir que todo cuando llegó el paquete, yo eché tantito desinfectante. Y tallé todas las cubiertas. Aquí está. Tiene chapitas. Miren, tiene chapitas. Ahí se puede ver. Es súper esponjosito. Tiene sus manitas y así. No es tuyo, pero lo vas a abrir. No, no, no lo voy a abrir. O sea, lo voy a dejar en la bolsa, pero lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar. Está súper esponjosito. Miren, o sea, le hago así que. ¿Ven? Bien bonito. Este es el patamoncito. Sí. Muy bien. Siguiente. Lunash anda encantado con su au. Muy bien, siguiente. Porque así viaja el COVID según los Simpsons. Sí, así es. Prevención ante todo. Ya es que los Simpsons le han atinado mucho. Hay que prevenir. Muy bien, siguiente. Vamos a ver la mano mágica que elige. Esto está muy bonito, ¿eh? Este les va a gustar a muchos. Es una figura de Eevee. Miren nada más. Es una figura de Eevee. Estas figuras, fíjense que están muy bien hechas. Me sorprendió la calidad por el precio, ¿eh? Me sorprendió la calidad por el precio. Estaba en $4. $4. Uy. Uy, ya tengo Yasmón. Acaba de evolucionar. Genial. Acaba de evolucionar mi bebé Yasmón. Muy bien. Es un Eevee. Tiene muy buena calidad. El precio era muy barato. $4. $4, para serle sincero. $4. Súper barato para la figura y la calidad que es. Aquí ya tengo uno abierto. Aquí está uno ya abierto. Solo quiero que miren la calidad. La pintura, todo está muy bien hecho. Me sorprendió la calidad. No se ve mal. Hasta tiene las huellitas aquí. Está muy bien hecho y por el precio me parece excelente. Me parece excelente. Muy bien. Siguiente, la mano mágica va a elegir. Si estuviera Rabián ya se estuviera mojando, pero pues no. Una minifigura de Leomón, también comprada por, ¿qué serán? ¿$2? ¿3? No enfoca, no enfoca. No enfoca tanto, pero aquí está. Tiene los detalles muy bien hechos. Tiene la cola. Tiene la espada. Tiene muy buen detalle para el tamaño que es. Mira, ahí está enfocando, ¿eh? Ahí está enfocando. Lo voy a acercar más. Ahí está. Tiene muy buenos detalles. Tiene muy buenos detalles. Es la figura de Leomón, chiquitita. Muy bien. ¿Qué sigue? La mano mágica. ¡Ay! Me mini mojé. ¡Ay! Su panish se le mojó. Mano mágica, ¿qué va a elegir ahora? Aquí está. Es una Pokébola, ¿eh? ¿Qué es? Es un terrario. Es un terrario Pokémon. Es de un Cyndaquil en un laguito con sus frutitas. Falta armarlo. Falta armarlo. Es de armarlo, quiero decirlo. No lo he armado. Lo voy a dejar así por un momento hasta que ya termine la mudanza. Sí. Porque luego va a estar rebotando todo lo de adentro y no queremos eso. Así que es un Cyndaquil. Déjame ver si puedo. A ver. Ay, es que está sellado. No, no, no lo puedo desellar, raza, hasta que lo arme. Pero es un Cyndaquil. Miren, aquí lo pueden notar. Aquí lo pueden notar. Ahí está el Cyndaquil. Tiene las vallitas y así. Y tiene como que. Es un terrario. Se le llaman terrario Pokémon. Ahí lo pueden encontrar. Es un terrario, ¿eh? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Siguiente, siguiente. Mano mágica, venga.
Este es otro terrario. Este no es mío, ¿eh? Este no es mío. Este es otro terrario. Este no es mío. No es este. Ah, se supone que así se ven, ya una vez armados, para que lo sepan. Así se ven. Ahí lo enfocó la cámara. El que es este es este de abajito, el del modkit. Ay. Ah, aquí está, lo estoy señalando. Aquí está. El chilaquil estaba bien bonito. Sí, está bien bonito, ¿eh? Es este de modkit sobre un loatad en el agüita. Este es este terrario. No lo quiero abrir, no es mío. La caja está sellada. La caja está sellada. Así que aquí está. Aquí está. Este no es mío, le repito, pero aquí está. Tiene esta etiqueta de sello, ¿eh? Es este de Modkeep. Está muy bonito. Están muy cueros estos terrarios. Están muy cueros estos terrarios. Este es para Lunash, puede ser. No sabemos. Así que aquí está. Venga. Siguiente, para el unboxing. Mano mágica. Yo estoy sorprendido de la calidad, precio y antigüedad de esta figura. Esta tampoco es mía. Esta tampoco es mía. Es una Hanyu. Es una Hanyu de la serie de Higurashi. Estoy sorprendido. Estoy sorprendido de la calidad, precio de estas figuras, ¿eh? Estas figuras salieron en el ¿qué? A ver. Déjame ver qué fecha tienen. Déjame ver la fecha que tiene. Es viejísima. Estas figuras son viejas. Son viejísimas. No encuentro la fecha. Aguántenme, déjame la estoy buscando. Salieron en el 2009, al parecer. 2009. Estas figuras son del 2009. La caja está sellada. Está sellada. Estoy sorprendido de lo bien conservado que está. Yo me voy a comprar una. Este es mi plan para comprarme una. Y wow. Estoy sorprendido. Tuviste mucha suerte, persona que la compraste. Tuviste mucha suerte. Sí. Que te la raye el suarto, pinche puñetas. ¿Por qué quieres que te la raye, pendejito? De nada. Muy bien. Y bueno. Calidad. Es muy buena calidad. Esta salió como en $10 más o menos. Ahí se me caen los audífonos. Nice, yo nací en el 2009. Mira, pues salió en el 2009. Eras un bebé cuando salió esta figura. Súper conservada, la calidad increíble del empaque también. No tiene semen de viejitos pervertidos que quieren ver las tanguitas de las monitas. Nada de eso. Está intacta. Sorprendido estoy. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente figura. La mano mágica que elige. Esta sí es mía. La Shodo de Garudamon. Ya les había mostrado más de estas figuras de Digimon que salieron. Muy baratas, buen precio y buena calidad. Compré la de Garudamon, no la voy a armar aún hasta que tenga mi repisita, ¿eh? Pero bueno, es muy bueno. Está bien padre y tiene buen tamaño, sí. Muy buen tamaño, buen precio y está muy bonita. Me gusta Garudamon porque es una de las evoluciones oficiales de Hackmon. Así que, uff, me encanta. Además de que es un Garuda. ¿En dónde las compras? Este es traído de Hobby Link Japan, ¿ok? Y de From Japan. Si quieren guía de cómo comprar por ahí, les dice. Me dicen y yo les digo, ¿eh? Envíenme un directo personal. Yo me encargo. Dice Anxious Nugget, bienvenido bebé. ¿Cómo andas? Entré y escuché semen de viejitos y tanguitas. What the fuck. Bienvenido al stream del suerto. Es la mejor bienvenida que te damos, ¿eh? ¿Cómo andas? Gracias por darte la vuelta. Gracias por el show para Nugget. Muchas gracias, Lunash. Muy bien. Pasamos a la siguiente. La Shodo de Sudomon. Porque también es otro de mis Digimon favoritos. Y está muy buena calidad, muy buen precio. Tiene buenos detalles. No la voy a abrir, no la voy a armar. Porque les digo, quiero mi repisa. Quiero mi repisa. Sí, me encantaría un tutorial de cómo pedirlas. Yo me encargo, Kiseps. Yo me encargo. Solo ocupas PayPal y con eso la haces. Y un buen domicilio en México o donde vivas. Que el correo nunca se pierda. Bueno, aquí como pueden ver, pues hay una. Hay de Omegamon y de Lilimon para este tipo de figuras, ¿eh? En esta, pues compré Sudomon. Yo quería Sudomon y así. Ya con esto ya completé mis favoritos de Adventure, creo. ¿Quién me falta? No, ya mis favoritos de Adventure ya los completé en figura.
Muy bien. Uy, qué padre, dice. Viene lo mejor, viene lo mejor. Vamos a la siguiente. Vamos por la siguiente. Híjole. Híjole, ¿qué es? Es el amigo de Cat Peach. Porque es adorable. Mírenlo, chicos. Está súper bonito. Me encantó. Lo encontré a 300 pesos, $15 en la tienda donde iban a enviar el envío. Dije, pues aprovecho el envío y lo compro. $15 nuevo. Buenísima calidad, hermosa figura. Está súper bonito. Tiene bonitos detalles. Y pues está súper tierno, está súper tierno. Se puede ver el pelaje de plástico. Se puede ver el pelaje de plástico más o menos. Está muy bonito. Recomendado. No lo lamentarán si lo compran. Hola, Judas el Hermoso, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por darte la vuelta. Gracias por darte la vuelta. Uy, qué bonito. Sí, está bien bonito. Uy, ya viene lo bueno. Ya viene lo bueno. A ver, vamos a empezar con lo mío o con lo que no es mío. Díganme, lo mío o lo que no es mío. Pónganme en el chat. El primero que responda dice: gracias por el eso, gracias por el eso para Judas. Vayan a seguirlo, por favor, chicos. Con lo que es mío, con lo que no es tuyo. Muy bien. Hola, Adrián, bienvenido. Muy buenas tardes. Llegaste en el unboxing, ¿eh? Mira que llegó. Mira que llegó ya. Mira que llegó ya. Ay, este no. Ya llegó. ¿Cómo andas, Adrián? Feliz domingo. Gracias por darte la vuelta, ¿eh? ¿Cómo andas? Lo que no es tuyo, dice. Muy bien. Lo que no es mío. Sudomón, sí. Este no es mío. Este lo pidió alguien más. Alguien más. Y pues se vino en el paquete. Así que este es el Péndulo Z. Es un Digivice. Un Digital Monster. Un Digimon BPET. Nature Spirits. Pendulum Z, Nature Spirits. Contiene una línea evolutiva muy bonita y tiene la habilidad de Yogres. Sí. Este no es mío. Quiero repetirlo. No es mío. Pero está muy guapo. Miren el diseño. Miren el diseño. Verde, militarizado. Muy bonito. Muy bonito. Aquí está la caja por atrás. Este no, creo que se llamaba Gokugumon o algo así. Este es un Digimon que fue creado para este péndulo. Aquí te dice que tiene la capacidad de Yogres, de combates. Tiene gráficos un poco más grandes en batalla. Puedes decir, tienes este Digimon y al momento de atacar se le acerca hacen un zoom y se ve su cara. Así para muchas batallas. Y tiene la habilidad de Yogres. Fusión, que es la DNA Digivolution. Fusión, y hacen un nuevo resultado. Felicidades a la persona que lo quiso. Porque pues ya lo tengo y pronto te lo entrego, ¿eh? Pronto te lo entrego. Aquí está. También lavadito. Le di una lavadita con tantito spray antibacterial. Pues para evitar ahí tantito COVID y así. Y le di una lavadita bien bonita por todos lados. Sí. Está bien guapo este. Es rarísimo. Es uno de los raros importado desde Japón. Y su función péndulo es esto. En vez de entrenarlo a botonazo, tú tienes que agitar tantito el dispositivo para darle poder a tu Digimon. Muy bien. Venga, vamos a continuar con el unboxing. Ahora sigue uno de los míos. Ah, como los Digivice clásicos, cool, sí. De hecho, los Digivice clásicos tomaron esto del péndulo. Aquí este es uno mío, un péndulo 20 aniversario. Muy bello, hermoso, azul, plateado. Sonidos de Digivice, sonido de Digivice, hermoso. Joyita, yo adoro los péndulos de Digimon. Está hermoso, platinado, azul, plateado. Salió en el 2018, está conservado nuevo. Bellísimo, simplemente muy bello. Está muy bueno el diseño, sí. Me encanta, este es de mis estilos favoritos de Digimon. Igual aquí tienen un Yogres. Aquí tienen un Yogres. La parte por atrás. Y así. Está hermoso. Igual hace la función agitar. Muy bien. Pasemos al siguiente. ¿Lo vas a abrir o se va a quedar de colección? Este es de colección. Este es de colección, Adrián. Tú me entiendes, no, hombre. Este muchacho, Adrián, tiene todo ese pensamiento que el suerto tiene. Siguiente. Péndulo Z. Wing Guardians. Guardianes del viento. Este es mío. Este es mío, cubierta celeste, cuadriculada, blanco con celeste.
militarizado, pero azul, azul, azul oscuro y blanco, bellísimo, bellísimo. Aquí está, vamos a girarlo. Aquí está lo del Yogres. Vamos a girarlo por acá. Tiene un bonito pomumón. Está bien bonito, aquí está. Aquí está su carita de pollito. Está bien tierno. Sí. Tropiamón es la imagen de mascota de este péndulo. Está bien bello, está bien bello. Uf, una chingonada. Es una chingonada, se ve hermoso, está hermoso. Péndulo Z Wing Guardians. Sí. Igual, función de agitar. Función de agitar. Siguiente. Estas son varias, estas son varias, estas son varias. Ahí va. Estos son protectores de Digivice. Es cristal templado que se pone en la pantalla del Digivice y lo protege contra polvo, rasguños. Ay, me está tapando la luz. Rasguños y toda clase. Es un protector de pantalla para los Digivice. Son varios. También para la persona que se me unió a comprar esto. Aquí están. Nunca pueden faltar eso, sí. Joyitas para cuidar a nuestros Digimon de una forma más física. Sí. Son varios. Muy bien, siguiente. Redoble de tambores, por favor. Aplausos, prepárenlos, porque esta es una chingonadísima. Chingonadísima. Hasta miren, tuve que usar las dos manos. Ahí viene. Metal Garurumon Amplifier. Amplifier. Es una figura. Me voy a tener que levantar. Es una figura de Metal Garurumon. El Amplifier. Aquí está. Bellísimo. Bellísimo. Viene con sus rampas, inclusive para acomodarlo como modo volador y todo. Está hermoso. Está hermoso. Súper chingona. Vamos a abrirle la caja porque esta ya viene semiabierta. Y wow, ay Dios mío, wow, les voy a mostrar lo que hay adentro, les voy a mostrar lo que hay adentro. Está gigante, sí, está gigante, mira, es del tamaño de mi pecho. Les voy a mostrar lo que viene. Es de armar totalmente, raza, es de armar totalmente. Esto es bueno, a mí me encanta armar, a mí me encanta armar cosas. Pero wow, la cantidad de piezas que hay, estoy sorprendido, estoy sorprendido. Cada parte, todo, todo. Estoy sorprendido de la cantidad de piezas que hay. Quiero llorar, quiero llorar. No, hombre, estoy encantado. Es armar, es un chorro de cosas. Me dieron ganas de jugar Pokémon. Pues sobres, Josecito. Está lleno de piezas. O sea, estoy sorprendido de la cantidad de piezas que viene. Este sí es un unboxing. Dios mío, mire, aquí viene la base. Aquí viene la base. Tengo que armar todo esto. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer hasta que tenga mi repisa. Y viene como una revistita. A ver. Ay, se cae la caja. A ver, vamos a ver la revista. Ah, mira, es el manual de cómo armarlo. Es el manual de cómo armarlo. Muy bien, bellísimo, está hermoso, está hermoso. El resultado final, pues se va a ver así. De todas estas piezas, ¿eh? Es una joya. Ya quiero que salga el de Dukemon también para comprarlo, porque me falta uno de Dukemon. Vamos a ir guardando todas las piezas. Vamos a guardar todas las piezas. Está hermoso, está hermoso. Las piezas tienen buena calidad. ¿Es tu primer amplifier? Sí, es mi primer amplifier. Yo ya tengo. Yo tenía otras que fue el de Arts de Belzebumon. Y el Digivolving Spirits de Dorumon. Porque pues lo amo. Deja ver si lo puedo mostrar. Aguántame. Déjame ver si lo puedo mostrar. A ver si puedo. Si no tiro nada. A ver si no tiro nada. Aguántenme.
Oh, Dios, casi se me caía todo. Pero me saca foto. Hola, Isra Dem. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por darte la vuelta. Bienvenido al canal de Suarto. Dice, está bien cool, Alfamón. Sí, está hermoso. Muchas gracias por ese bello follow. Besitos de Magikarp para ti. ¿De dónde nos visitas, mijo? Bienvenido. Bienvenido. Pero ese brazote, ufas. Y por último, para acabar el unboxing, por comprar cosas de Digimon, me regalaron tres cartas al azar del primer aniversario del juego de cartas de Digimon que acaba de salir. Vamos a abrir cada paquetito. Vamos a abrir cada paquetito a ver qué nos dan. ¿Sale? Este va a ser un unboxing como tal. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir qué hay. Venga. Se viene un Omegamon. Vamos a ver qué nos llegó de carta. Fíjate que no, yo no tengo nada de, ¿cómo se dice? No he seguido el juego de cartas ni nada por el estilo. La verdad no se me da. No se me da. Pero vamos a ver qué nos da. Vamos a ver. Venga. Que sale un Kuribo. De hecho, no estaría mal una carta de Kuribo. Tengo miedo de romper la carta. Salen Pokémones. Ya no más falta que salgan Pokémones. Vamos a ver. Vamos a ver qué carta nos sale. Ay, espérenme, está dura. Yo tengo los Starter Decks de Tai, Matt y TK. Tampoco les sé, pero se ven bonitas. Sí, o sea, yo también estoy con lo mismo. Se ven bonitas y así. Ah, ya vi que me salió. Un favorito de todos. Uno de los favoritos de casi toda la gente. Steelmon. Gatomon, conocido aquí. Una carta de Gatomon, de Tailmon. Aquí está. Está bonita, está bonita. Está muy bonita. Dice por acá, sale algo de Bakugan, hombre. Está muy bonita la carta de Gatomon. Dice, yo me quería comprar una carta de El Mago Oscuro y la traducción estaba en italiano y se llamaba El Pene del Mago Oscuro. ¿Qué pedo? ¿Las compraste en Mercadito o algo así, José? De esas que son impresas. Ufa, Gatomon, what? Muy bien, esa es la primera carta. Vamos a abrir la siguiente. Vamos a abrir la siguiente. Vamos a abrirlo. Ya le tengo maña a cómo abrir la carta. Porque sí está durita. Sí está durita. A ver. No googleen esa carta, amigos. No, no la googleen. No la googleen. No quieren saber lo que hay. ¿Qué hay tan oscuro detrás de eso? A ver. A ver, a ver. Too late, Adrián. A ver, déjenme intento abrirla porque al chicken. Uy. Está. Si sale Agumon es mía, ¿eh? No lo creo. No lo creo. Usted ya va a tener su Agumon de otra forma. A ver. A ver, a ver. Agumon es Best Boy. Dice, espera, nada más es una. Me dieron tres paquetitos y en cada paquete solo viene una. Como que es. No las compré por Mercado Libre. Sí, no, por Mercado Libre. No, no era original, mijo. No era original. A ver. Ah, creí que era un paquetito de 15. No, como que son de como de giveaway o algo así. Las dieron en tiendas para regalar. Ah, miren, otro muy conocido. Otro Digimon conocido. Ya vi. Dice, yo pedí un peluche de Gabumon por Mercado Libre y está deforme. Parecía ratita. No, hombre, Adrián. Ven, júntate conmigo, ya te he dicho. Nosotros conseguimos buenas cosas. Esta es una carta de Palmón. Está bonito el arte. Está bonito, me gustó. Aquí está la carta de Palmón. Sí. Está bien comprar de Mercado Libre, pero no. Ay, se voló. Voló. Listo. Está bien de comprar Mercado Libre. Ahorita le mando foto de Gabumon de forma en Discord. Sí, mándalo. Mándalo. A ver, quiero ver qué tal. Mercado Libre sí tiene buenas cosas, pero es de saber buscar y checar al vendedor, ¿eh? Es de saber buscar al vendedor. Y las cosas que ofrece. Vamos a ver. Vamos a abrir el último paquete. Ay, la verdad, tanto pedo para solo una carta. Ah, mira, es un Lisamón. Yo vi un Patamón con cara de Kill Me Please. Sí. Este es uno de los Digimon más recientes que han salido. Lisamón. Sundarimón. Es como un gecko, pero de roca. Aquí está. Está bonito, está bonito. Me gusta. Es un Digimon muy, muy bonito. Muy bonito. Y pues bueno, esas son las tres cartas que me tocaron. Fueron buenos Digimon. Fueron buenos Digimon.
Ok, déjame tiro todo esta bolsa. Muy bien, vamos, déjame guardo las cartas y vamos a hacer una última pasarela de todo lo que abrimos. Ya acabó el unboxing. Cada cuando piden cosas, lo digo porque quiero unirme. Acá la cosa aquí es que, pues como vivimos cerca, pues se las puedo entregar en persona, ¿eh? Ya, no sé dónde vivas, pero nosotros vivimos acá en Monterrey. Ya lo envié, chale, ahorita lo veo, Adrián. Muy bien, ya guardé las cartitas aquí. Muy bien. Por dos, Kiseps. Nugget, tú sí te puedes unir porque pues vives cerca. No sé, Kiseps. Si vives cerca, vente al club de Tamers que vamos a abrir pronto, próximamente. Yo sé que tú ya estás bien anotado, Adrián. A mí no me engañas. Yo ya te tengo bien anotado, mijo. Yo ya te tengo bien anotado desde la última plática que tuvimos, ¿eh? Ni te hagas que no te había invitado, ¿eh? No, hombre. Muy bien. Pasamos, bueno, el Metal Galurumon ya lo vieron. El que pasó era la Peach de Amiibo, Gatuno. Aquí está. ¿Qué más? Los protectores. ¡Ay, soy de Aguascalientes! No, mija, es que me quedas muy lejos. Yo con gusto, la verdad. No, o sea, nomás que me ayudaran con el envío y pues el cambio de moneda, es todo. Pero, híjole, es que, ¿cómo te los envío? sería bastante vuelta, ¿eh? Sería bastante vuelta. Igual y checamos si nos ponemos de acuerdo. Y a lo mejor te puedo ayudar con algo. Las dos chodos, Garudamón y Sudomón. Sí. A ver. ¿Qué más? La Janiu, que tampoco es mía. La Janiu, aquí está. La Janiu, quiero aclarar, no es mía. Este mini patamón súper rechonchito. Aquí está, súper gordito y bonito el patamón. Tampoco es mío, tampoco es mío. Quiero aclarar también, no es mío. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Este Eevee no es mío, este Eevee no es mío. Este Eevee no es mío. Y este es el mío, yo ya lo abrí. Está muy bonita la calidad, ya les había dicho. Está muy tierno este Eevee. Muy bonito, muy bien hecho. Sí. ¿Qué más? Ah, no, esta no, espera. No, ni merga. No, ni merga. El péndulo Z de Espíritus de la Naturaleza, que tampoco es mío. Péndulo Z, Guardianes del Viento, este sí es mío. Péndulo Z, 20TH, este también es mío. Dice, igual podrías orientarme de cómo pedirlas. Claro, bebé, yo te ayudo. Tú nomás déjame un mensaje directo. Yo sin problema te ayudo, encantado de ayudarte, ¿eh? Encantado de ayudarte. Muy bien, ya acomodé aquí. Quise, si te ayuda, mándale un mensajito. Sí, yo soy bien ayudador, ¿eh? Así que no piensan que no. Este domo, este terrario de Pokémon, este no es mío, este no es mío. Está sellado, pero es este, el de Mudkip. Es el de Mudkip. A ver si se puede alcanzar a ver. Este tampoco es mío, quiero aclarar. Este no es mío. Muy bonito también. Este sí es mío, es un terrario. Mudkip, buena elección, quien sea que lo haya pedido. Sí. Este es un terrario y este es de Cyndaquil. Este sí es mío, está bien bonito. Ahí lo pueden ver. No está armado, no está armado, no lo quiero armar aún hasta que tenga mi repisa y me haya mudado. Pero ahí lo tengo, aquí lo tengo. Ah, el Cyndaquil está bien bonito, sí. Y está comiendo como que la baya Citra. Acá están. Tiene la tierrita y el agüita. Está muy bonito. Nomás es de armarlo, nomás es de armarlo. Muy bien. ¿Qué más? Esta mini figura de Leomón, súper chiquitita, pero hermosa, ¿eh? Tiene muy buenos detalles, tiene muy buenos detalles. A ver, cámara, enfócalo. No me hagas quedar mal. Enfócalo. Cámara culera, enfócalo. Bueno, tiene buenos detalles, mira, tiene su colita y su espada, así bien bonito. Las cintas y así. Ya había mostrado el Leomón, está muy bonito. Y por último, un bebecito Punimon, que es mi acompañante de escritorio ahora. Muy buena calidad, súper duro, rigidísimo. Me duele apretarlo, inclusive, con los cuernitos que tiene. Está muy rígido, está duro, pero está muy chido. Está muy bien hecho. Miren el paint de sus ojitos. Muy buena calidad, muy buena calidad.
costó $1. O sea, está súper barato. Y pues, miren. Y lo madreo y no pasa nada. Nada. Tenían a Botamón. Si lo tuvieran, créeme, Adrián, es el que hubiera comprado, pero no había Botamón. Sí había, pero tenías que comprarlo con un paquete de otras 10, 15 figuras y valía como casi $100. O sea, estaba carísimo. Dice, ponte una mano en la cara a ver si enfoca la figura. No, ya la enfocó, sí la enfocó. Hola Arieli, bienvenida, bebecita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por venir. Es un mini stream, es un mini stream, pero lo vamos a pasar bien. Era de unboxing, ¿eh? Ya estamos cerrando el unboxing. Aquí está. Sí. Y pues ya, esas son las compras que tenemos. Prepárense para el siguiente mes, el mes de julio, a lo mejor viene otro unboxing más grande. Suerto, ya me rushé la historia del Hackers Memory. Ya estoy listo para tu playthrough. Excelente, Adrián. Excelente. Ahora la pregunta. ¿Quieres jugar Fall Guys con nosotros? Pero yo quiero un Agumon, pero tamaño grande. Lo hablamos, Nugget. Lo hablamos. De hecho, hay una página donde los venden y lo hablamos. Lo hablamos. Está muy bueno. De hecho, Lunash me vio verlo y fue de que, oye, es que este Agumon está muy bien hecho. Muy bien hecho y está en $10. Y está de este tamaño. Muy bien hecho. Lo hablamos, tú Nugget, lo hablamos. Y bueno, raza, vamos a pasar a la siguiente etapa. Vamos a jugar Fall Guys. No va a haber Liga del Suarto hoy. No va a haber Liga del Suarto. Discúlpenme, yo tengo que cerrar directo a las 18. Tengo un compromisito. Tengo un compromisito. Pero vamos a jugar Fall Guys. Así, Full Guys. Sí, vamos a jugar Full Guys. Full gaze, así que, yo sé que Lunash está bien puesto. Vente a Discord, Lunash, aquí te topo. Hay dos lugares. ¿Quién viene a jugar con nosotros? ¿Quién viene a jugar con nosotros? Voy a actualizar por mientras el estado de aquí. Muy bien, ya se actualizó. Vamos a abrir Discord. Dice, miau, buenas, miau. Hola, Gabrielito. Gracias por venir, bebé. Te perdiste el unboxing, pero en la repetición lo ves, ¿eh? Había cosas muy chidas, muy bonitas. Que ver. Sí. Miau, buenas, miau. ¿Cómo andas, Gabrielito? Miau. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué cuentas? Ya vi. Ay, no. Acabo de ver el Gabumón. Ay. Pobrecito, Adrián. Está dolido. Ah, no, rayos, justo quería ver ese unboxing. Te lo ves en la repetición, bebé. Total, el directo va a estar pequeño. Dios mío, pobrecito, Gabumón, está bien feo. Ay, ni hablar. Acá te encontramos uno bien bonito. Acá encontramos uno bien bonito, Adrián, para ti. Ah, de hecho, yo pedí un Gabumón. De hecho, yo pedí un Gabumón. Si tuviera dinero. Y no me lo hubiera gustado en la carta, podría jugar. Ay, José, pues una lástima, bebecito. Una lástima, pero ya habrá más situaciones. Chicos, ¿quién quiere jugar? Hay dos lugares. Lo atropellaron, pero antes era un collie. Lilo, sí. Yo tengo un patamón. ¿De los chiquitos o los grandes? A ver, Kisep, cuéntanos. Ah, un besito de suerte para Aria. Bien tronadito, con mucho cariño, Aria, para ti, preciosa. Espero que te guste. Ves como Never, sí, oye, sí queda, sí queda. Gabumón, soy yo después de tres furlocos, sí. Ahí llegó lo tuyo. Ah, no, el de Anxious Nugget todavía no llega, raza. El premio de Anxious Nugget todavía no llega. El premio de Anxious Nugget todavía no llega, corazones. Llega la siguiente semana. Llega la siguiente semana. Lunash puede comprobar, puede justificar que llega la siguiente semana el premio de Nugget. ¿Verdad que sí, Lunash? Para que no digan que soy mentiroso. Van a decir, no, hombre, pinche suarto. No le Nomás dice crean. mentiroso. ¡Ay, pinche Lunash! Recuerden que es hijo de Mami Molco y Molco nunca entregó un queso. Ay, qué Ay, pero yo sí lo voy a entregar y va a haber fotos. Va a haber fotos. Va a haber una foto así como quinceañera. Como quinceañera donde le dan la botella. La última muñeca. Sí, la muñeca. Así te quiero, Nubia. Tú vas a ser la quinceañera y yo te voy a entregar la muñeca. Sí. Sí. Así quiero la foto.
Y la vamos a enmarcar y en el Santa Lucía. Ni modo, Nugget. Vamos a tener que ir a Santa Lucía. Gracias a la raza que no cree. Su último juguete. No, era fake esto. No, no es fake. Yo sí cumplo. Van a ver que sí. Van a ver que sí. Nomás denme chance de que llegue. Venía desde... Te dije, llega desde Canadá. Pero no me hiciste caso, Nugget. No me hiciste caso. Qué feos modos. Sí cumple el bebecito. Sí, sí, merga. Yo lo garantizo. Sí cumple el bebecito. Sí, a Gabriel ya le llegó su premio. A Viri todavía no le llega porque quiere que se lo dé en vivo. Lo quería en efectivo la mujer. ¿Mm? No, 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 no es de tarjeta, lo quiere en efectivo. Y yo de que, ay, dame el pinche bolsazo. Yo de que, pues pásame tu tarjeta, corazón. Y la morra, y le digo, o lo prefieres en efectivo. Y de que, ay, en efectivo. Y yo de que, ah, doña vergas. Así, así de huevos, raza. Así de huevos. Pero bueno, yo luego se lo voy a dar a Viri en efectivo próximamente. También le voy a tomar una foto a la reina de los Digimon. Le voy a tomar una foto a la reina de los Digimon, ¿eh? En vivo, ¿eh? Si lo quiere en vivo. Ando bajando Falgo y si hay espacio me uno a la siguiente. Muy bien, te aguardo un lugar. Te guardo un lugar. Antes no lo pidió en bitcoins. Ya sé. No puedes rifar unas glorias. Es que creo que si las envío, para cuando les lleguen, quedarían feas. No estoy seguro. Se puede rushear ese envío. Para que les llegue de que un día. Con FedEx prioridad tal vez, pero habrá que ver. Vemos, Aria, lo revisamos y después rifamos unas glorias, sí. Si no, sí, yo sí, hago sí. Un giveaway de glorias, sí. Venga. Pues Lunachi está cerca de Linares, así que sí. ¡Hala! Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Cuál es su Steam? El suarto. Así como vengo aquí en Asira. Déjame te lo anoto. Ahí para que me agregues, Adriancito. ¡Ay! Es al revés. Lo que es minúscula es mayúscula y lo que es mayúscula es minúscula. Me lo anotes, por favor. Me agregas a mí y ya te invito. Y aquí ya juegas con nosotros. Pero va a salir más caro el caldo de albóndigas. Mira, voy a rifar una comida de El Suarto. El Suarto te cocina y tienes una cena con él bien padre. ¿Qué opinas? Lo vemos, lo anotamos. Para el caldo de albóndigas. ¿Qué dices, Lunash? Ay, ¿dónde está? Ay, déjame acepto a Adriancito. Aguántame. ¿Dónde está la ventana de Steam? Gracias, Aria, por anotarlo bien. Gracias. Ya, Aria lo anotó bien. Dice, soy yo, el fondo de Lunash parece un calabozo. Ah, pues no creo. Para mí que sí suena bien. Sí. Muy bien, ya te invité ya te envié la invitación. Raza, queda un lugar, ahorita se vienen, porfa. Este Adrián va a estar jugando, así que iniciamos nosotros por mientras, Lunachito. Ah, voy. Venga. Estoy muy confundido. No entendí lo que el comentario de José. Ah, que como que suena como si estuvieras en un calabozo. Ah, pues sí, estoy en un calabozo. Calabozo. Sí, aquí ando. Sí. Eso. Para el próximo sorteo, un Fall Guys bebé. Puede ser. Lo voy a pensar para el giveaway de este mes. Lo voy a pensar, ¿eh? Acuérdense, raza, que en julio voy a hacer otro giveaway de Digimon. Vayan cuidando sus moneditas, por favor. Uy, sí, un Fall Guys. ¿No quieres jugar, Nugget? Vente, hay un lugar. Véngase, mijo. A ver si entra Sony. Bueno, a ver quién gana el lugar que queda, chicos. Ahí me dicen, porfa. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, ayer, raza, ya nos acabamos Mass Effect, la primera parte. Estuvo bien bueno. Dice, Aria, ahorro para el próximo de Digimon. Eso, Aria. Yo tengo 12,000 puntos. Entro a Discord. Sí, Adrián, vente. Con gusto. ¿Lloraste? ¿Yo lloré? Sí. No lloré. No fue el final. Fue el final de la primera parte. Quien casi ya estaba llorando era Aria. Sí se asustó Aria, casi lloro. Sí, me contó. Es que, uy. Ay, te pisé. Me pisaste, culero. Qué feos modos. Dicen por acá,
Imita a la Lunash en el baño. Ay, esta está buena. Esta está buena. Ahorita la invito, Nugget. Ahorita la invito, Nugget. Dice, alzo mi gastándolo en esto. Va a estar bueno, va a estar bueno. Ahorita la invito, deja que llegue a la meta. Que Nugget me haga coaching. Oye, qué ganas. Qué fantasía. ¡Oy! ¡Oli! Ya reboté. Dice, creo que me gastaré más en besos harto. Están muy sabrosos, ¿eh? Algo que quiero decir, y siempre me han aplaudido la raza que se ha llegado un beso mío, es que beso muy bien. Beso súper bien. ¡Uy! ¡Ay! ¡Hola, Adrián! ¿Cómo andas? ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Ay, suéltame, ganso! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Estamos durado o ya te hemos escuchado? No, ya lo habíamos escuchado. Y creo que alguna vez sí. Sí. Hola, feliz amigo. Hola. Igualmente, igualmente. Muy bien, vamos a invitar a Lunash en el baño. por parte de Nugget. Ok. Ahí va. ¡Oso! ¡Ay, los frijoles! ¡Ay! ¡Vámonos, que se vaya! Ya, ahí está. Lunash en el baño. De nada. Dice, ¿te estaba jalando el ganso? ¿Qué? Sí, me estaban jalando el ganso. Ese pinche ganso no me dejaba ir. Dice, a ver, jajajajaja, ja, 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 dicen por acá. Ahí está, ese es el Lunash en el baño. Buenísima imitación, 10 de 10. Ay, Dios. ¿Qué onda, Adrián? ¿Ya comiste? Ya, pollito loco. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Yo comí Kentucky, unas que tiras. Ay, todos están comiendo pollo. Súper rico. Sí, es el día de comer pollo. Calidad 10 de 10, para que vean. Calidad suarto, véngase. Nomás quiero decirles, raza, para los que quieren participar en el siguiente giveaway de Digimon, el boleto va a subir porque la inflación, las elecciones, ya saben, va a costar 4.500 swens. ¿Sale? 4.500 swens. Y ahora, les voy a hacer esto. Si al momento de la publicidad de Facebook, ya ven que yo hago la imagen y así, la charean, les voy a hacer descuento de swens, ¿sale? Nomás de adrede. Para que lo tomen en cuenta. Ay. Yo les hago descuento para los que, ¿cómo se dice? Para los que chareen la publicidad en sus redes sociales. Les hago un buen descuento. Y voy a poner una modalidad para dar vidas en el torneo, que puedan tener una segunda oportunidad. O algo así como ítem, o algo así como items que puedan usar como ítem para que sea de dos o tres, o ítem para que el equipo se cambie, cosas así. Va a estar muy interesante, voy a intentar hacer la dinámica mucho mejor. Así que espérenlo, se va a venir muy interesante. ¿Qué más? Dice, ay, tengo 370, haz predicciones. No, todavía no, Nugget. Las predicciones son en la última semana del evento. Ay, ¿eh? No. Te llevo. Sí. Ah. Te quieres agarrar, no sé por qué. ¿Ven? De paranoia. Ya me dejas bien escamado. Sí, así es uno. De. ¿Esa paloma no vuela? ¡No! ¿qué les iba a decir? Así que, raza, el evento que viene va a estar muy bueno. Voy a poner así ítems tipo 1, donde que por decir, ya hicieron el equipo, ya va a iniciar el combate, y aplicas la carta de reversa, y haz de cuenta que ahora cambian de, switchean equipos, o algo así. Cosas por el estilo, siento que va a estar muy interesante. Dice, a mí me alcanza para varios, yo en modo presumida, vámonos, esa área. Y la área, yo quiero decir que la área merecía ganar en el giveaway. Merecía ganar, tenía todo para avanzar de ronda, pero los Digimon del GES revivieron y fue de que no te dejamos. Te aventamos el pico dart en el último momento y ahí quedó, pobrecita área. Pero sí, voy a poner ítems y cositas así para hacer muy interesante y dinámico el giveaway. ¿Ya no avanzaste Higurashi, Adrián? No, todavía no. Todavía no. Es que
Como me rushé el Hacker's Memory. Ah, okay. Le estuve dando duro estos últimos 2, 3 días. Ya, muy bien. El Vaz me acaba de enviar un mensaje todo alterado de que, ¿qué está pasando? Acabando el arco de el primer arco de respuestas. ¿Cuándo dijiste que salía la nueva temporada? En julio. Ay, Julio, mero. julio. Sí, ya mero. De hecho, lo que vamos a hacer es que cuando salga el capítulo, nos vamos a juntar en Discord. Alguien comparte pantalla nos lo vamos a ver todos al mismo tiempo para reaccionar. Para ver si te animas a unirte a ver el capítulo a la par de la semana, ¿eh, Adrián? A meterle turbo entonces. Sí, porque va a ponerse buenísimo. Si la primera temporada tenía salseo, esta segunda es mucho más salseo de lo normal. Sí, está intensa la serie. Sí, me gustó cuando la empecé a ver. Sí, está muy buena. Y tío, se va a poner mucho mejor. Garantizado. Dicen por acá, voy a aprender de mis errores, voy con todo este mes. Eso, es en julio, acuérdense, en julio. Pues con esa actitud de presumida no lo creo, ¿eh? Ay, el novio anda fileroso. Hoy anda con filero. Venga, vamos a ver. Ay, no, este no me gusta. ¿Por qué? Está chido. Uy. Está muy chido, Lunash. Uy. Creo que no jugaba Fall Guys desde la Season 1. Desde la 1. Tal cual, ajá. Híjole, vas va a sentir un cambiazo en ¿cómo se llama? En los mapas. Ay, no. Ahorita estamos en el mapa de uno contra uno. Ay, no sé quién lo agarró. Uy. Venga. Babbage. Azul, bien tóxica. No, es que se la bañé a esta señora. Creo que me van a ganar. Yo estoy jugando al pingüinazo y caigo de pancita en todo. Ay. Está muy bruto el con el que estoy peleando. Ay. No, hombre, ya lo dejé bien empinado. Mi hijo ya no tiene remedio, mejor ríndete. A ver. Ahorita los leo, chicos. Es que estoy en uno contra uno. Ah, No, el pingüino voló de más. no, No, pingüino, quédate quieto. Eso. No no. más di esperanza y luego se lo quité en sujeta. Qué bella es la vida. Ñom, ñom, ñom. Nomás me estoy imitando a ver cómo robármelo. Muy bien. Calificaste. Sí, ¿tú? También. Eso. le gané 15-8. Dicen por acá, yo confío en ti, bebé, dice Judas. Uno contra uno, Nugget. Igual y después hacemos combates, ¿cómo se llaman? Combates amigables con esta dinámica. Me lo voy a pensarlo para un directo. Hola, bebé. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por venir, bebé. Un besote. ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? Yo jalo, Aria. Yo no me rajo y me vale que seas kawaii. Cámara, amor. Hola. Confías más en Nugget. Linda tarde de domingo. Bonito domingo. Osu, aquí ya se están peleando de que quién tiene el mejor Digimon. Voy a hacer amistoso. Voy a hacerlo para una liga del suarto. A lo mejor el siguiente sábado. Si se animan, se hace. El sábado. Ah, es que hay un evento especial el sábado. Después les hago. ¿Cómo se llama? Les hago saber en qué consiste. Muy bien. ¿Dónde está Lunash? Aquí estás. Ven, 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 ven. Ven, Lunash. Ay, ven, Lunash. Ven para acá, Lunash. ¡Ay, no! ¡Oli! ¡Oh, no! No vi que pesqué. Desde Lunar solo te quiero dar un abracito. ¿Ves? Yo nomás te quiero dar No, un ahora sí abrazo. que son mortales. Son abracitos No, kamikazes. ¡Uy! siempre se me tora la chancla ahí. Ay, no, sí, chiquillo. Dice por acá, oye, el nuevo anime de Digimon es un remaster del primero. No, es un reboot. Es diferente en muchas cosas, ¿eh? Lo único parecido son las evoluciones y los personajes. Muy bien, vamos a invitar a Adriancito. A ver, ya te invité, Adrián.
Me salió el skin que se llama Coral. Eso es tan coral. Es tan coral. Mira, es un pirata, Adrián. Listo. Está chido, está chido. Ya toca cambio. Dicen por acá. ¡Suarto! Poner el otro pájaro. El otro pájaro. Dice. Listo. Ahí estás Judas troleándolo, ¿ven? Fue Judas, confirmo, fue Judas. Buenas, buenas. Hola Sony de, bienvenido. ¿Quieres jugar? Vente, Se sabe. Judas es bien troll y se avienta. Se avienta, ¿cómo se dice? A los precipicios. Sí fui, dicen. Yo así, pero no entiendo, o sea. Ya me perdí en el chat. Ya no sé de lo que están hablando. ¿Qué es esto? Se antoja unas bolas. Yo no. Con el Kentucky me empollé. Se antojan unos tacos de chicharrón en salsa. Ay, qué rico. Sí, de la Ramos, quiero aclarar. De la Ramos. Sí. Dice, se sabe si fui yo así, pero no entiendo, o sea. Sí, ya comí, ando haciendo tarea. Mucho éxito, Ember, que te vaya muy bien. Ahí voy a la siguiente, muy bien. El anime de Digimon. Ah, es una historia diferente, sí, es muy diferente. No tiene nada que ver con el Adventure. Porque ayer no pude hacer nada. Ay, bebé, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Te fue bien? Dice, Eli me regala cuando agarro gente para trolear. Regaña. Ah, pues te lo mereces, le dice Nugget. Solo me puedes agarrar a mí. ¡Ay! ¡Ala! Entonces Judas le agarra los nuggets a Nugget, ¿Dónde está Rebeca? ¿Dónde está Rebeca? ¿Quién diría que le come los nuggets? Todo muy bien, ayer sí me salí temprano. ¡Qué bueno! El trabajo no merece las horas extra. Yo dando consejos bien feos. Sí. ¡Ay, ay, ay! Me revolcaron como señora peleada en el mercado. No alcancé. No, Adriancito. ¡Ay! ¡Ay, me barrieron! A ver, ahorita... ¡Ay, me dieron un putazo! Ahí está parte nueva. ¡Ay! ¡Ay, Luna se le atoró la chancla! Lo acabo de ver. Me la voy a dejar por en medio, a ver si se puede. Está difícil, pero a veces tiene suerte. Ajá. ¡Ay, no! Caíste arriba de mí. A ver, ahorita lo leo, chicos. ¡Uy! Lo pasé, a huevo. ¿Pasé por en medio? Sí. ¡Ay, no! Me aplastaron. Ahorita lo leo, chicos, aguántenme. Es que esta cosa... ¡Hala! Está bien rápido esto. Sí, está bien difícil. ¡Ufa! ¡No! ¡No! ¡Ay! Me salvó. A huevo. ¿Cómo pasan esto? ¡Ah! A huevo. Ay, suéltame, estúpido. Me agarró. ¡Ah! Ok, vamos a leer. Déjame leo lo que perdí. Dicen, chicos. Dice... Solo me puede agarrar a mí. Todo muy bien. Ayer sí me salí temprano. No antojen esos ricos nuggets. Qué rico. Sí. ¿Perdieron los dos? Yo sí. ¿Tú pasaste, Adrián? Yo sí pasé. Bueno, te vas a esperar tantito. Déjame intento trolear a Adrián. Ojo. Ay, a ver qué toca. A ver qué toca, sí. Dicen, antojen unos ricos nuggets. Bueno, exactito a mi hora de salud. Excelente. ¿Le andas agarrando los nuggets? Le pregunta Aria, sorprendida. Salida. Qué buenos consejos, mi Suarto, ya sabes. Osu, el Suarto elevando todo. Solo somos amixes. Pues entre amixes hay muchas cosas, ¿eh? Aquí enterándome de muchas cosas, ¿eh? Nomás para que sepas, Aria. Aguas. La verdad es dura, pero es más dura la verdura y a lo mejor los nuggets. Están más duros que la verdad. Dice, no me gustan. Oye, entonces, ¿sí lo recomiendas el anime o no? Está bueno, pero si quieres ver un buen anime de Digimon, Digimon Tamers, Sabers y Frontier. Dice, Osu, difiero. LOL, ¿cómo pasaste eso? Hacks del Suarto. Ahí está hermoso la skin de Bomberman. ¡Ah! Es malísimo en este mapa. Malísimo. ¿En serio, Adrián? A lo mejor ya eres bueno, ¿eh? A lo mejor ya. Ojalá. Luigi, hola, bienvenido, bebé. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? A ver. Vamos a ver si tiramos a alguien. Tú, pa' fajo. Tú, al agujero. Ay, suéltame, Lunash Bomberman. Oh, shit.
espérame tantito. Venga. No sé si intentar sobrevivir o intentar tirar a alguien. Es nomás de sobrevivir. Ah, ya vi que se cayó alguien. ¿Sigues vivo? ¿Sigues vivo? Sí. Míralo. Oh, shit. Ahí estás tú. Híjole. ¡Pelea de aves! No, no, saca. ¡Cállate, cállate! ¡Ay, no! Quería tirar el azul. ¡No! Ya, ya caí, ya caí. Ya, yo te aventé, pero me fui contigo. Ay, ¿te perdiste tú? Sí. Fue adrede. Fue para hacer que Lunarch ya jugara. Ya, sí. Ya que, pues, le dio la manquitis ahorita en la última. A ver, dicen por acá. Está más dura la verdura, gracias, Suarto. Tuve que venirte a ver para que alguien me abriera los ojos. Sí, aguas. Los nuggets, yo nomás te digo, son bien seductores. No. Qué feos casos que se que nomás quieren que se los agarren a mordidas y roba maridos así. No. Pero pues así son los casos de la vida, Aria. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Sorbito. Hola. ¿Cómo van? Ya, maté a Adrián y me maté con él para que ya jugaras. Ah, oh, muchas gracias, pobre Adrián. Ah, ya está Sony. Vamos a traer a Sony. Sí, me voy a quitar el skin de Bomberman, nomás quería verlo. Okay. Pero es que muchos lo tienen. Está bien. Vente, Sony, pero no me sales conectado, ¿eh? Vamos a cambiar la cara. Un pollito de verdad y listo. Eso. Espérame, ¿vamos a hacer aves todos? Por eso me puse, ¿sí?, el pollito de... Somos el equipo, bueno, de aves. Sony, no me sales en Steam, ¿eh? Para regresar mi paloma. ¿Ya estás conectado? Ah, ya me salió. No me salía. A ver si trae otro... Listo, ya invité a Sony. Ya me saliste, bebé. Dice, ahí estoy. Bienvenido, Sony. Si ustedes pudieran ver. Es el equipo de las aves, ¿eh? El Bomberman está bien padre. Sí, está bonito. Sí. Estamos en equipo de aves. El squad. No me salió nada bueno en la tienda. Ah, shit, esto no es piernas de pavo, ¿cómo están? Ah, mira, es una paloma. Creo que traes de dinosaurio, ¿no? Sí, ya la cambié. Dije morado, a huevos son estos, pero sí. No eran. Muy bien. Venga, este es el squad de las aves. Team Ave, sí, es el Team Ave. Vamos a ver. Somos los pingüinos de Madagascar, pero somos las aves. Oh, pido a este Kowalski. Yo soy el cabo. ¿Tú eres cabo? Sí. Bueno, bien, me agrada. ¿Tú, Lunash? Y yo de qué pensando, tratando de acordarme el nombre. No, nomás conozco esos dos, cabo y falta Rico y Skipper. Ah, Skipper, yo sería Skipper. Sí, Lunash. Rico es el que se come y vomita las cosas. Sí, las pistolas y todo eso. Sí. Sí, de hecho, Lunash sí tiene mucho de Skipper. Sí. Suarto Seal of Guarantus. Dice, yo quiero ser rico. Dice Aria, ¿eres buena vomitando? Porque a mí me dijo Lunash que él es buenísimo vomitando cosas. Competencia de vómito, Lunash, contra Aria. ¿Lunash? Ya se enojó. No, pero es que me estoy teniendo el ojo, me picó. ¿Por qué te picado? No sé por qué me pica el ojo a veces. ¿Te agarraste chile y luego te agarraste el ojo? No, y yo ya no vuelvo a hacer eso porque lloré mucho. Ay, cosilla. The Anxious Nugget de Lunash. El Bomberman era de Sony, el que salió ahorita. Pero también lo tiene Lunash. De hecho, no me gusta, pero esa personalidad me gusta. Sí, como que salvajillo, tontillo, que es muy útil. Ay, deberían de sacar un skin de Monster Inc. Estaría muy chido. Uno de Mike Wazowski, Sully y de Boo. Pero con la botarguita. Sí. Pero no creo que Disney se brinde a ayudar. Y sacan un Fall Guys versión Disney. Ay. No dudaría que saliera. Ay. Ala, me metí en un buen de putazos. En los guantes. Pingüino volador. Yo en esta vida llamada Fall Guys. ¿Qué,
¿Qué pasó con un plátano? Salió volando enfrente de mí. Uy. Venga. Alguien me agarra. No, me están agarrando. Navidad. ¡Uy! ¡Oh, fue el primer lugar, a huevo! No, no puedo pasar. Dicen por acá, Judas, yo estoy güey como Cabo. Ay, pero Cabo es de los más lindos. Ahí va Lunash. Se le torció tantito el cuello de paloma, pero pasó. Ahí va Adriancito y llegó. Parkour. ¿Viste que te fuiste como que flotando, pero parado? Sí. No sé qué pasó, pero funcionó. Si tienes la skill, todavía tienes la skill desde la primera Ajá. season. Dice por acá, Aria, si eres Cabo, mi vida. Ay, cositas. Yo me acuerdo que en la caricatura estaba bien curada una escena donde terminaban grabando a la que cuidaba el zoológico bailando. Tengo un vago recuerdo de eso. ¿Alguien vio la caricatura de los pingüinos de Madagascar? ¿La película? No, Serie. la serie. Sí, Creo que la serie yo está muy no. buena. La ¿Esa? verdad es que la serie sí está muy buena si la comparabas con otras cosas que habían sacado DreamWorks como de series. Tengo cual mamaba y me daba demasiada risa y no era tan buena, pero estaba muy curado el humor, al menos para mí. La de la granja, la serie. Estaba demasiado curada. Es la de una La vaquilla, ¿verdad? Backyardigans, algo así. No, The Ah. Backyard. El Backyardigan son los que ahorita están en el top de música. Ah. Sí. La Sí, la granja. granja, que era una vaca macho, pero tiene ubres. ¿Así se llama la granja? La granja. Que salió un puerco, que estaba el segmento del doctor cerdo. Ah, ya. Estaba demasiado curada. A mí me da mucha risa. Dice este Navid. Ok, esta es carrera, básicamente. Okay. No, es nada más de llegar a la meta. Va, va, va. Sí. Lo voy a seguir. Sí, tú síguenos, llegarás lejos. Dice, ¿de qué personaje te gustaría una skin de Fall Guys, bebecito? Ay, de Digimon, estaría bien chido una skin. Dice Sony Depp, sí, qué perturbador. Es verdad, Judas se parece a Skipper. También la granja, sí, la granja. ¿El del meme de Broly? ¿Cuál? ¿Cuál meme de Broly? Backyardigans. A mucha risa ese nombre, Backyardigans. De que todos Team Pablo y así. Team Pablo, sí. Yo sí soy Team Pablo. Sí. La Shania columpiada y la Tasha no hace nada. No, al que siempre le tiran es a Austin. Pero le tiraban bien. Si lo querían. Pero le ¡No! Lo tiran. volé. Le tiraban a la Tasha. Pablo, ¿y el otro cómo se Oh, llama? shit. Tyrone, ¿no? Ah, sí, el Tyrone. Sí, que no sirve para nada. Dice, Mi hermano sí veía Backyardigans. ¿Cómo? Mi hermano sí alcanzó a ver Backyardigans. A mí salía en la tele, pero nunca lo vi. Como que me daba flojera. Creo que ese sería, yo solo conozco el meme de Pablo, ¿por qué estamos muertos? O algo así. Ay. Ay, no, tenías que ser. Malditos cerraron ahí la puerta. Ah, hola. Hola. Yo voy como Anda. pingüino. Está infácil este. Creo que Mío. debían dejar los columpios, ¿no? Sí, Nada. lo facilitaron mucho. ¡Voy a ser el primero! ¡Eso! Dice, ¿el te gusta mi pelo? Ay, no lo conozco, Gabriel, mándamelo. A ver, vámonos, Tony. Déjame, yo empiezo a hacer taunts. Le estoy hablando a Sony en idioma gallo. Ay, suéltame, estúpido. Me agarró y le voy a tronar los dedos. Bien sassy. Venga. Sí, eres tú. Sí. La otra vez le hiciste así, ¿verdad? Sí. Pero no me acuerdo por qué. Ah, porque. ¡Ay, ya voy a quedar yo! Pásamelo, pásamelo. ¡Ya voy a quedar yo! Ya me aventé. No, a mí me tramaron mucho con un meme de Pablo. Yo lo miraba mucho. Ay, Josecito. Abrazo ya, y abrazo a todos. Chichichi. No sé cuáles sean mis misiones del día de hoy. No las vi. Atata. A ver.
Ay, no se ve. Venga, en esto no te voy a trolear. En esto no voy a trolear. Porque vamos todo el Creo. squad. Creo todos Vamos vamos a ganar. todos en el squad, ¿eh? Y si el squad de A4 llegamos a la final, podremos hacerle shenanigans a los demás. No nos resultó eso la vez pasada. Acuérdate, perdimos Es que se todos. movía el escenario. Ok, venga. Yo. Lo apenas va empezando y uno lleva atorado ahí. Dice. Yo estoy empujando la barra. Yo soy el que ¿Pero empuja la ideal es barra. pegarte a los verdes o qué? Pues mira, yo estoy empujando la barra bien a gusto, ¿ya viste? Ay. Lo Ya vi pasé que sí por Discord. funciona. Ah, ya no. Ya va más rápido, rayos. Ya es Sí, mejor una. saltarlo. No, 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 no. Uy, Ah, es casi doble. quedaba. Ay. Sí, es doble. Cuidado con la cabeza. ¡No! Alguien se cayó. No veo quién. A ver, Adrián, Lunash. No, 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 Listo. no, 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 no. Uy, ¡Ah! cayó. ¡Califiqué! ¡No Ya le mames! pegué. ¡Me salvé en el último segundo! ¡Yo ya estaba en ¿Ya el agua! viste? ¡Sí! Ya vi el stream. ¡Wow! ¡Wow! Hacks. ¿Quién sigue vivo, todos? Yo sí. Los Creo que es otros único. tres, Sony sí se lo llevó. Se lo llevó conmigo, de No. hecho. Pero como Pobre Sony. él cayó primero, no me mataron a mí. Yo quedé en el aire ya, nada de tocar la lavita. Usó hacks. Usé mi poco peso de pingüino. Floté. Todavía no es final, ¿va? Creo que queda otra. Creo que sí. Sí, Le faltó es un una y luego survival. ya. Dice, Ay. avoid getting knocked. Sí, nos van a lanzar cosas y nomás te tienes que evitar. Sí. Va, va, va. No saltes porque también eso Ah, te va y ten cuidado a con los mandar bola. imanes porque se mueven tantito de trayectoria en la que aparentan. Ok. No, ¿Y no te confíes de los imanes. es una balanza? O sea, ¿esto se mueve o no? Sí, se mueve. Pero es muy poco probable que mueras por eso, por Sí, la la balanza. verdad parece casi de adorno. Ay, es de fruta, aguas con la fresa. ¡No, Adrián! Casi le metían un fresazo. Ah, nada más dispara de un lado. Yo estaba volteando por los dos y estaba bien culiado. No, Ay. no, no. Venga, venga. Imagínate de los dos lados, no, hombre. F. De hecho, eso haría mejor este nivel. Siento que está muy Sí. simple. Hey, te has muerto muchas veces en este Por nivel. andar troleando nada Sí, más. adelante con las grabaciones, Eric. Con los clips, pasen los clips. Aquí de nuevo, Ay, ¿qué? hola Dal, bienvenido, ¿cómo estás, Tengo un bebé? video donde Suerto se lo llevó el planeta. Sí. Estábamos bailando bachata y nomás se lo llevaron. Bien feo. Aquí de nuevo, ¿cómo andas, Adal? Gracias por darte la vuelta. ¿La naranja? ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh, ¡Osu! shit! ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Cómo andas, Adal? Bienvenido, buenas tardes. Gracias por venir, ¡Uy! bebé. Se te extrañaba. Besote. ¿Cómo andas? ¡Ay! ¡Oh, ¡La sandía! Moriremos todos. ¡Uy! Picoteé esa naranja. ¡Ay! ¡No! ¡No! Ven. Te voy a agarrar tantito. Con cuidado, bailamos bachata, tranqui. Vente, Adrián, vente a bailar. Ya Aquí está. de tercero. ¡No! ¡Oh! ¡No! El arándano. Ya estoy pedo. Ya estoy pedo para la bachata. Quiero tirar a alguien. A ver. ¡Uy! ¿Vieron la mala Nada fe más se de eliminó uno. Lunash? Se eliminó uno nada más, dice. Sí. Sí. Pip, ¿quién fue? Todo tronco. Desconexión. Ah, no, sí, Qué sí, sí. oso. Mándame saludos de nuevo. Un saludote para Ada Luna, precioso bebé. Un besote bien Dio tronado bien donde quieras, triste. mijo. Con cariño. Del parte de tu amigo el Suarto. Ahí está, para Dal. Play the buttons. Ah, Ah, ese es okay. uno contra uno, Adrián. Tú presiona el botón que está prendido en color amarillo y el que gane más puntos gana. Así. Gana, okay. Te recomiendo aventarte de pancita porque así se los agandallas. Va, va, va. Nada que nos toque uno contra uno entre nosotros. Creo que no. A ver. Ay, oh, sí, sí me tocó contra alguien. Ah, no. No, está Ay, hasta el no. otro lado. Ay, no manches. Sí voy a quedar en esta. Uy.
Uy, no. Oh, a huevo. No. Ay, no, estoy perdiendo. Se hace que esta no lo va a hacer. Este men sí sabe. No, salí volando. El azul te saca volando, ok. Vuelas, es antigravedad. Ay, no. Perro. A huevo. Ay, no. ¿Vas ganando o vas perdiendo? No me está Híjole. alcanzando. Ya me alcanzó. Uy. Y le iba ganando. Este men me está ganando. Híjole. Uy, ¿tú cómo vas, Adrián? Perdiendo también. A mí me tocó a alguien que sí Sí, sabía no. mucho. ¡Ay, Sí, gané! no Yo la también, hice, no. Ya perdí. Quedé de 9-6 yo. ¿Perdieron los dos chicos? Yo sí. Yo sí. Yo sí quedé. Creo que ya Voy a voy para la ganar el final. último. Sí, creo que es final. Ta 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 ta. Vamos a ver si el suerte se da una corona el día de hoy. Envíenme su fuerza para la Genkidama. Yay, dice Judas, pero ¿a qué precio? Tuvimos que perder a Lunash, a Adrián y a Sony. ¿A qué precio? Ahí no salió. Game me costar. Uy, no. Siempre me va mal aquí. Capa. Chiquillo Adrián. Suerte, dice Sí. Sony. Muchas gracias. Deséame muy buena suerte. Vamos a ver si gano. Venga, venga. ¿Será con gravedad o sin gravedad? ¡Ay, es sin gravedad! ¡No! Lo aprendí a las malas. Ay, este estúpido. Ese Bomberman está troleando, puede ser. Sí. Oh. Muy rápido por agua, chicos. Ay, no. Sí. Ay, bueno, pues también los troleo. Y que si caigan, caigan hasta abajo. Sí. Ojo. Ni modo, señor Pato. Vamos a trazar nuestra caída. Caída. ¡No! Sí. ¡No! Oh. ¡No! ¡Aviéntate! ¡Vamos, harto! ¡Gracias! Ay, vamos a ver si puedo. Uy. Ándale, estúpido. Uy. Uy, no veo la cámara. Venga, suerto. Ay, señora. Mendiga señora. Uy. Ay, no. Me dio un putazo. Ok, vamos a hacer agujeros. No, ¿por qué? Sí me había pescado. Oye, ¿por qué Suarto? Pues el Suarto. Ahorita cuento la historia del Suarto. Chingado, aquí ya va a estar bien feo. Después puede. Ay, No, señora. ese compa. Esta señora me cae mal. Uy. Pinche doña. Ya Mendiga. me encerró. ¡Ay, no, no, no! No, hombre, quedé. Ay, no. Los caminos de la vida. No, es que esa señora me estuvo troleando todo el rato, bien feo. Mientras no gane la doña, todo bien. Sí. Nada, me salí. Ah, mira. Ya me dieron mis misiones. Yay. Oye, ¿por qué Suarto? Miren, la historia del Suarto. Ahí va. Ahí va el cuento navideño. Hace mucho.
Salió en Digimon la versión oscura de Omegamon que se llama Omegamon Swart. Y me gustó mucho. Me mamó ese Digimon, estaba muy chido. Y dije, ah, me gusta cómo suena Swart. Vamos a investigar qué significa. Ah, significa siniestro en neerlandés. Me gusta. Va a ser mi nuevo nickname. Yo me ponía Swart. Y luego dije, vamos a ponerlo un poquito más como que bonito y así, Swarty. Y en juegos como LOL, pues yo era bien, bien pollito y así. Entonces era el Swarty, porque pues no sabía mucho y así andaba. Entonces estaba como Swarty. De hecho, los que han llegado a jugar LOL conmigo saben que yo me llamo Swarty en LOL. Bueno, después, una vez jugando con mis amigos de la facultad, yo me empecé a aventar unas plays bien chidas en LOL y empezaban, oh, el suarto, trae todo el suarto esto. Y dije, ah, suena con madre, voy a hacer el suarto ahora. Y aquí está el suarto. Que traducido significa el compacto, ya no es el siniestro. Pero bueno, este es el suarto, este es el nombre de el suarto. Dice, vayan, se me trabó. Ah, ok, bueno. Nos dices cuando ya se te arregle, Sony. Ya nomás falta el lunachito. No, pero ahí vienes Sony, ¿no? No, ¿O se les trabó? ¿Ya no va a venir? dice, vayan, se me trabó. Ahí va. Ahí va o ahí O voy. sea, No creo que entiendo. lo está Entonces sí viene, rareando. ¿no? Creo que Sí. sí. A ver, lo voy a volver a invitar. Es que no le entendí. No te preocupes, yo te traduzco. Gracias. Disculpen. No, hombre, bebecito, no pasa nada. Nosotros encantados de jugar contigo. Y más para que tu señora esposa te vea. Muy bien, ya llegó Sony. Ay, listo. Tu, 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 tu. Ay, qué calor hace hoy. Sí, la neta, sí, la parte de arriba de mi casa está muy, muy caliente. Yo pues estoy abajo y también está muy caliente. ¿Tú Y estás cuando fui abajo? a votar caminando estuvo horrible, horrible. ¿Te quedaba muy lejos? Pues no tanto, pero el sol no, pero a 2 cuadras ya estaba arrepentido yo. Sí, ayer que caminé allá a casa de mis familiares, me pegó bien feo el sol. Me pegó muy feo. Ya estaba de que, ay, ponme el clima, por favor. Ya me dio la señoritis en el mercado. Sí. Navy de obstacles and race target. ¿Ya viste el capítulo nuevo de Digimon, tú, Adrián? Sí, lo vi anoche antes de irme a dormir. Ah, muy bien. Yo lo acabo de ver ahorita que me Se va a poner levanté. interesante a cómo pinta. Sí, nomás que espero que ya mejoren la animación. Le está. Ahí, yo ya me resigné por ese lado, pero lo voy a intentar ignorar y disfrutar la historia, Sí, porque... eso sí. Yo me acuerdo mucho de Burmón. Yo lo llegué a tener en el Digimon Twin, porque una vez puse en engorda a un Vegimon. Y no hace nada. Lo pusieron muy OP en el anime, pero la verdad no tiene nada de fuerza. Fíjate que yo no lo conocía. Nomás A ver. salió. Nomás salió en el material del Twin. Nice. Como Ay, ay. Ah, con razón. un castigo por engordar a tus Digimon mucho. Oso. Parece un Kirby. Sí. Olo. Hola, Lunash. Cuidado con las bolas Cuidado. chinas. Eso, ya estoy acá arriba. ¿A quién Ay, tiramos? ¿A quién no. Lo tiramos? siento, me tenía que agarrar de alguien. Ay, no. Lo siento, amigo. No te voy a dejar pasar, amigo. Lo siento. Vamos, vamos, Ay, oh, uy, no, pobrecito. vamos. Métete, métete. Ay, se va a llenar. Mira, Lunas, mira, Lunas. Listo, ya pasé, ya Eso. pasé. Oso, vieron lo que hizo suerte, ¿verdad? Me jaló. Me pesqué, lo aventé para atrás y con eso yo avancé. Ne Dice por acá Ember, y el ventilador acá está fresquecito. Sí me da, pero pues está bochornoso. Dice, a mí me dicen el macizo en el colegio. Ay, juez, sube el josecillo, ¿por qué?
Bueno, esa ya la conoces. Sí. Aunque no es la otra de Navidad. Hay otra de Navidad que está muy, ¿cómo se dice? Muy masacradora. Ah, sí, es el mismo. Ah, bueno, cambiaron lo de en medio, ¿eh? Antes eran puños y ahora son, ¿cómo se llama? Los rodillos. Los rodillos, ándale. Sí. ¿Qué? ¿Había rodillos? Hey. Sí. Es que lo cambian como que para hacerlo más Dinámico, sí, claro. dinámico, sí. Mira ese gansito. Recuérdame. Es el gansito asesino. Vento qué. Esta parte parece de Black Friday. ¡Ay! Ay, ya sé. Todos ahí empujándose. Sí. Ay, cómo mamo el capítulo de. Bueno, los capítulos de Black Friday de South Park están bien South chidos. Park, sí. Ah, que no sea tan difícil. Amenés. Yo me aventé de pancito y ya no me pego. Yo vi cómo Y decapitaron a Sony. pobre Sony, lo dejaron como Uy. gallina. Olú. Uy, güey, salí volando demasiado. El sonidillo. ¡Yay! ¡Primer Los puños. lugar! Porque soy bárbaro. Eso. Venga, vamos a ver a este Adriancillo. ¡No! ¡Se lo llevaron al Adriancillo. árbol! ¡Híjole! ¡Uy! Vete para la derecha, Adrián. Sí, Pégate ya todo a vi, la ya vi. derecha. Ahí no da el aire. El aire. No. ¡No! Sí se arma, sí se arma, sí se arma. ¡Corre, corre, corre! Believe I can fly. No, si pierdo me lo tengo bien Ahí, ganado. ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Eso. Eso. Ahora sí, aviéntate. Corre, corre, corre. ¡Ah! ¡No! Aviéntate, ¡Súbete, perro! aviéntate. Eso, eso. ¡Ay! ¡Eso! Heisenberg acaba de comprar un Cantasuar. ¡Oh! ¡Maldito! Te dijo Maggie, ¿verdad? Que es mi debilidad. Se acaba a las 5:55. Dice José, porque un día estábamos en educación física y me quité la camisa y todos empezaron a decir, está bien mamado y me apodaron el macizo. Eso. Sonny Depp acaba de comprar el cuento navideño del Suharto. Maldita sea. ¿Es una norteña o qué? Sí, es una norteña. Dice. Dice. El cuento navideño lo voy a contar al final, que probablemente esta sea la última partida, chicos. Ah, Discúlpenme, sí. porque a las 6 me tengo que ir. Ay, qué bonito, cántame en el oído, cuando guste, cuando guste. Pup, pum, ¿Qué haces aquí? ¿Sobrevivir nomás también? purú. Sí, Sí, cuidado. pero tienes que quedarte en la rampita, Adriancito. Cuidado el Okay. caer. Está moviendo. Y cuidado con el limbo. Ay, ay, mira, voltea, voltea, estoy en el láser. ¿Qué pedo? ¡Ya Ay. aviéntate! Oh shit. Es de un lado nada Cuidado. más, Simón. Cuidado. Sí. ¡Ay, Dios! Por un minuto me Ay, volvió este sí está mi más fiera que el potencia. otro. Ay, Jesús. Estoy jalando Súbete, el. te tienes que subir aquí, Adriencito. ¡Ay, se aventaron Oh. esos! Tienes que subir y ir avanzando porque si no la plataforma nos va a dejar. Va, ¡Ay! va, va. El tren de la vida, de. Ay, no. ¡Ay! Me están pisando. What? Ay, a fucking dead. Caí Alguien en se la acaba parte de de caer. abajo. Sí, fui yo. No, Adriancito. Te pisaron. No, me Ay, empujaron y no. pensé que podría subir si ya había caído. Y creo que sí, pero la regué. No mames. No Oh, mames. la salvada de Lunash. Ah, no, no me dejen. ¿Qué pedo? Ay, no, No, espero que se haya grabado esta salvada, no mames. Más 100 por style points. Así es vivo. No lo sabía. Believe I Eso. También se murió Sony. Valí ¿En qué momento se murió mal. Sony? ¿Y estaba al lado de mí? Creo que lo pisaron. Alguien vi que lo pisaron. Ay,
¡Oso! ¡Ocho! Oye, fue una super limpia, what? Sí. Estás Y a la final, Alan. jugando con Mami Molco. No, bebé, estoy jugando con tu madresota, Lunash Bichota y Adrián. Me pareció escuchar su risa. No. Lo van a limpiar. Lunash, debes que ganar. Es otro. Ay, Van no. a volver a cortar a la mitad. Ya casi ¿Tú se también quedas vivo, acaba. Sorto? Ma mandé. Todavía tengo el de cantar. Perdón. ¿Tú también quedas vivo? Sí, aquí ando Sí. todavía. Hashtag believe. Hashtag believe in Suarto. I believe in Suarto. Los dos quedan vivos, ¿no? Bueno. Izquierda, 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 izquierda. Pup. En ¡Hala! bichoto. ¿Cómo subió ahí? Ay, no. Ah, es que estaba en azul, creo. Oh. Lord Jesus, have mercy. Ay, no. Yay. Aló, ¿qué me mandó para acá? Yay. Ay, No no. mames, me atoré. No mames, se me atoró el guarache ahí. Atrás, perro. Ay, no. No. Por favor, déjame agarrar un punto. Sí, viejito, no mames. Estás jugando bien sucio, perro. Y esa paloma HD con la que te tocó, si sí está. Y Ay, si ay, try ay. hard, Fiera. hijo de la chingada. Ala. No mames. Ni de pedo. Ya perdí. No, Ese vato sí, no sí le me dejes sabe. solo. Es que si está de try hard el ganso que me tocó. No mames. Ay, oye, sí. I don't think so. Ufa, leído como libro. Venga, venga. Madres, ¿cómo he llegado ahí arriba? Pinche viejo se está burlando a mí. Gané. Perdí. Dicen por Mamel. acá. Late at night when all the world's sleeping, I come up and think of you. And I wish on a star that somewhere you are thinking of me too. Déjalo uno al pobre, no, que. Ah, esa es la de Selena. Ah, ya, ya la reconocí. Hashtag believe in Suarto contra solo tres personas. Ay, no. Ya se acabó el canta Suarto, raza. Eso crees tú, No, por Amanes. favor, no, Lunas. Tengo que contar un cuento navideño. Por favor, no. Por favor, no. Tengo que contar un cuento navideño. Sí, acabando esto ya sigue el cuento, porque ya vamos a cerrar stream, chicos. Para los que se perdieron el unboxing, ahorita les dejo. Mood emo. Ay, me voy a cortar las venas. Ay, Green Day. Ay, My Chemical My Romance. Chemical Romance, Ay, Elena. Grinte. Ay, ay, estoy feliz. Evanescence. Ahora estoy triste. Ahora estoy feliz, estoy triste y mi fleco se me mete a los ojos. Kudai. Ala, Kudai. ya hice un agujero. Kudai. Ay, Leo. ¿Será que el suarto ganará esto? Si no, me voy a cortar las venitas tantito. Pero me los voy a cortar horizontales. Porque es nomás para hacer la imagen. Pero no un suicidio real. Vas a tener que bailar como los góticos de South Park. Pero eso no es emo, es gótico. De hecho, los góticos de South Park odiaban a los emos. Sí, por eso dije, baila como los góticos de South Park. No, compré el mood gótico. Ah, pues Mo no mod, pasa nada. debes que comprar el mood gótico y hacerme bailar. Así que ni modo, y ni modo. Que Pues tan. no pasa nada, yo tengo dinero. Ay, soy gótico. Bueno, ya eres gótico. Pero no tienes dónde hacerte bailar. Cierto. ¡Te chingaste! Ay, estoy yo todo feliz. Y además me falta el cigarrillo. Baila como gótico, no, reglas del juego, no reglas de actuar, ¿eh? Ni modo. Qué tramposo eres. No, pues es que te encargo entender bien la consistencia de las alarmas. De.
Oye, todavía está lo de DigiTicket, ¿eh? Fue. Según yo, lo desactivó Maggi. No se puede comprar. ¿Puedes confirmarlo? A ver. ¡Puta vida! Sí, lo desactivó. ¿Ya perdiste? Sí, me resbalé. Ay, qué triste. No, pues es que sí, el ganso es bien intenso, ¿eh? Sí. El ganso está cabrón. Yo por eso lo jalé ahorita que íbamos en la plataforma. Dice, ¡ca! Lo jalé tantito. Joder. Bueno, chicos, voy a contar el cuento navideño. Muchas gracias por jugar conmigo en este ratito de mini stream. Por invitarnos. No, por la invitación. Un placer, yo honrado de tenerlos aquí conmigo. Soy feliz jugando con ustedes siempre, la verdad. Así que un abrazote, un besote y que pasen muy bonito domingo ustedes, chicos, en Discord. Déjenme cuento el cuento navideño y despido el stream, ¿sale? Ok, bye, chicos. Muy bien. Bye. Bye. Adiós, Adrián. Hasta luego. Bye. Y muy bien, chicos, ya vamos a cerrar el stream. Vamos a contar el cuento navideño de Sony. Déjenme, me acuerdo uno bueno. Uno bueno. ¿Hay alguno que deba? ¿Hay alguno que deba, chicos? ¿Hay alguno que deba? No, no ganó el ganso. Mi domingo acaba de mejorar. ¡Excelente! Muy bien. Qué bueno que no ganó el mendigo ganso. ¿Qué les iba a decir? Lunash, tú que tienes la lista de cuentos navideños, ¿hay algún cuento navideño que deba? Si no, para acordarme de uno. A ver, mientras hago memoria. A ver. El cuento navideño. Es que no me acuerdo de ni uno, chicos. No me acuerdo de ni uno ahorita. A ver. Ah, ya sé. Voy a contar el del cotorro. Ya, yo me acuerdo. Ya me acordé de uno muy bueno. Miren, chicos. Mi abuelita tenía un cotorro muy, muy, muy grande, hace mucho, y yo estaba chiquito. Y yo no sé qué tenía de chiquito, pero yo sentía que si me le quedaba viendo un animal, le podía entender lo que decía, ¿ok? Entonces se hace cuenta que el cotorro estaba como que al fondo de un pasillo, y yo de chiquito iba corriendo porque estaba jugando y me habla el cotorro, porque el cotorro hablaba. Te decía de que ¡puto! Y volteabas y te hablaba. Entonces el cotorro me decía, puto, y yo volteé, de que ay, entonces raza, yo me le quedo viendo al cotorro y yo sentía que el cotorro me estaba preguntando algo, yo sentía que el cotorro me estaba preguntando algo, y me hacía como que, no sé qué, y yo nomás me le quedaba viendo como que intentando entenderle, y yo sentía que el cotorro como que quería preguntar o decir algo, entonces yo nomás le hago sí. Y hace cuenta que cuando digo sí, el pinche cotorro saca su patita, levanta la puertecita de su jaula y sale volando y se va volando. Entonces el pinche cotorro se va volando y yo me le quedo viendo y yo, ¿qué pedo? ¿Qué acabo de hacer? Sin querer. Entonces en eso que el cotorro va volando, porque el pasillo estaba chiquito, yo nomás veo a mi abuela, volteo para atrás y veo a mi abuela que se avienta un salto antes de que... Y lo pesca de las patitas y lo jala tantito para abajo y ya lo vuelve a meter a la jaula el pinche cotorro y ya lo vuelve a encerrar y se me queda viendo y de que abuela, es que se salió solo, él me preguntó algo, yo le dije que sí, se quiso salir y ya, de que ya le puso un alambre a la jaula para que ya no se saliera, pero sí, les juro raza. El pinche cotorro como que me preguntaba algo, yo nomás dije, sí, y de repente, y se fue, y se fue. Y ese es el cuento navideño del día de hoy, raza, el cuento del cotorro escapista y cómo el suarto le entendió a un cotorro, bueno, supo que le estaba preguntando algo el cotorro. Espero que les haya gustado, comandos, es con items. Sí. Es con items, chicos. Aquí está. Dicen por acá: tu abue tenía un cotorro muy cotorro. Sí, era bien cotorro. Decía un chorro de maldiciones: de que puto, putote, cotorreo, cosas así. Te pidió permiso para salir de la jaula. Creo que sí. Estuvo raro, estuvo muy raro esa vez. Pues ese cotorro, neta, era bien cabrón. Tan pronto le estabas haciendo el piojito, de repente ya te estaba arrancando el dedo. Cuero, quería su libertad, sí, pinche cotorrillo, ¿eh?
Pero bueno, raza, ya nos vamos. Vamos a hacerle un raid a Rexor porque es el único que está. Es el único que está. Ayer le hice uno, pero pues... Es el único que está. Ayer le hice uno. Le toca a Rexor. Así que los dejo con Rexor. Un besote. Muy buenas tardes. Que pasen un bonito domingo. Y nos vemos el miércoles con un nuevo juego de Digimon, ¿eh? Y muy bueno, ¿eh? El jueves de Little Nightmares. Viernes de collab. Sábado va a ser un evento especial por una ocasión especial. Luego se los voy a hacer saber. Y domingo va a ser del Sword Effect parte 2. Para que lo anoten. Nos vemos el miércoles. Un besote. Muy buenas noches. Gracias por venir, chicos. Los TQM. Y nos vemos el miércoles. Hasta la próxima. Los dejo con Rexor. Música by Suerto. Tataratarata. Tataratarata. Para pa 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 para pa pam 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 para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa pa pam para ta 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 para pa 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 para pa 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 para pa pa